Janet no es mi verdadera abuela. Sin embargo, ella se transformó en mi abuela política. En los años 80, ella vivía aquí, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Contra su voluntad y por su seguridad, tuvo que autoexiliarse justo antes de la insurrección zapatista del 1 de enero de 1994. Los relatos de Jenny dejan una trama apasionante, mezcla de historias de extraordinaria humanidad y conflictos. Su testimonio acerca de los problemas cotidianos de los campesinos indígenas me parecía tan irreal como incomprensible, considerando la modernidad del país. Estas calles tranquilas fueron otrora el escenario violento de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ejército formado principalmente por indígenas que declararon la guerra a la discriminación. Dentro de una violencia sistemática, la élite política y económica de México parece considerar las reivindicaciones de los pueblos indígenas mayas que han sido marginados cultural y económicamente desde siempre. ¿Hay algo más violento que el no reconocer la existencia de una cultura diferente dentro de un mismo país? En respuesta, el movimiento zapatista ha adoptado un estado permanente de resistencia. Este largo proceso de resistencia ha implicado sobrevivir a estas agresiones, construyendo paralelamente un mundo de acuerdo a sus valores. Cuando se desea profundamente transformar las estructuras fundamentales de un sistema. ¿Cómo construir de otra manera? ¿Cómo armar un plan? ¿Cómo atravesar un muro? ¿Cómo evitar darse contra la pared? Si ahora estoy aquí, intentando hacer una película, es gracias a la irremediable curiosidad que Janine me transmitió sobre estas comunidades rebeldes, en donde la autonomía y la dignidad reposan sobre la educación. Así, la transmisión y la educación se han convertido en el corazón de mi búsqueda. Me he dado a la empresa de realizar este viaje de cineasta y de rastrear los pasos de mi abuela, a pesar de que este campo está minado de violencia. Mi deseo de reencontrarme con esta cultura ajena, con una sociedad diferente, con un mundo diverso, es más fuerte que todo.
Esta es la primera imagen que yo vi del movimiento zapatista. Para saber más, fue necesario empaparme en los comunicados del movimiento, en investigaciones académicas, en artículos periodísticos y, sobre todo, caminando sobre esta tierra. Mi primera conclusión fue: Chiapas tiene una historia compleja de sobrevivencia identitaria que difícilmente se puede resumir en dos frases. Incluso hoy en día, en las paredes de la ciudad, la expresión de la tensión es palpable. La apelación zapatismo viene de uno de los líderes de la Revolución Mexicana. En esencia, Zapata representa la reivindicación de la tierra hecha por los campesinos que la cultivan. La lucha y protección de la tierra siguen siendo el corazón de las luchas de los campesinos indígenas. Se dice que los mayas fueron de los pueblos que mayor resistencia opusieron a la conquista española. Al conjunto de campesinos locales, se integraron a lo largo de las últimas décadas un grupo de exiliados y militantes de la guerra sucia y represiva contra las luchas estudiantiles, ya sea la masacre de 1968 o las que ocurrieron en los años 70 y en los últimos años. Chiapas se transforma en un crisol de culturas, en un lugar donde se combinan las ideas, la revuelta y el deseo de cambio. Desde 1983, el movimiento zapatista prepara una declaración de guerra contra esta violencia. Pues creo que como después del levantamiento zapatista, como hubo todo un proceso de la sociedad civil que muy despacio empezó a conocer a las comunidades zapatistas. En esos primeros años había un flujo de gente a nivel nacional y me vine a Chiapas un poco por el llamado que habían hecho los zapatistas de... pues llamaban a la sociedad civil a llegar a sus pueblos, a compartir, a estar como, pues, como una protección a las comunidades, pero también como una forma de compartir la lucha. Rosa Luz viene de la Ciudad de México. Ella no solo participó en el desarrollo de la autonomía zapatista, sino que convivió cotidianamente con ellos. Debía quedarse por un año en Chiapas. Hace tan solo algunos meses que regresó, luego de una estancia de 15 años entre los zapatistas. Cuando llegué aquí, con la comunidad que había tenido contacto al principio, pues hablé con las autoridades y pregunté qué es lo que podía hacer si renunciaba a estar en la ciudad y me venía un año a Chiapas. Y lo que ellos dijeron es que pues la necesidad inmediata era formar maestros en la comunidad.
y como esto respondía a que por el conflicto muchos maestros habían salido de las comunidades y en otros casos pues habían corrido a los maestros de las comunidades por muchas razones de los de la gente de la comunidad, pues estaban decidiendo formar a sus propios educadores. Entonces me estaban invitando a formar a jóvenes educadores, aunque yo no sabía nada de educación, pero bueno, esa era la apuesta que se estaba construyendo en ese tiempo, ¿no? Que era como, pues todos vamos a aprender haciendo lo que se necesita, ¿no? Ante la cámara, los promotores de la educación y los niños llevan paliacates con el fin de permanecer en el anonimato detrás de su proyecto colectivo. He aquí la escuela primaria en donde sueño filmar. La escuela forma parte del sistema educativo rebelde del movimiento zapatista. Este modelo educativo está fuera del sistema educativo mexicano. Dicho modelo pretende estimular el sentimiento de pertenencia a la comunidad, así como el proyecto político y social zapatista. La educación autónoma es la piedra de toque de su democracia. Para poder realizar la película, es indispensable tener la aprobación de la Junta de Buen Gobierno zapatista. En los viajes precedentes, he obtenido su permiso. No obstante, hoy me embarga un presentimiento diferente. Siento un tanto de desconfianza. No logro descifrar de dónde viene o hacia quién está dirigida. En el camino, me di cuenta de la fuerte presencia militar alrededor de las comunidades. Durante esta larga espera, instintivamente me cuestiono sobre este deseo de filmar exclusivamente en las comunidades zapatistas. La sesión en curso del consejo termina. Finalmente, es mi turno. En el fragmento visible de su rostro, adivino la desaprobación. Está claro, imposible filmar por el momento. Para mejorar su situación, rechazaron el sistema oficial mexicano. Y ahora, ellos me largan de su sistema. Pero quizás, el afuera significa ahora al interior. El caracol, la espiral, nunca cerrada, sin interior ni exterior. La espiral va y viene de adentro hacia afuera. Sin embargo, me abandonó y me dejó guiar. Debo continuar sin parar, invadida por su ausencia. Estoy consciente que en esta tierra que piso, ellos están presentes. Thank you.
A raíz del movimiento zapatista surge una nueva forma, ¿no?, de ver la educación, la enseñanza. Educar desde y para la comunidad. Entonces, ahí se da un fuerte vínculo de la educación como una extensión del hogar y el hogar como una extensión de la escuela. Los profesores y los niños tienen que trabajar en un modelo que sea para la atención a la diversidad, de equidad de género, de oportunidades diversificadas, como volver esto una escuela inclusiva, un modelo inclusivo. ¿Quiénes son los equipos de las Águilas? ¿Quiénes integran el equipo de las Águilas? La Miriam. Bueno, vamos a preguntarles a ellos si conocen realmente un águila o no. ¿Tiene cuatro patas? No, no tiene dos patas. ¿Ah? Dos patas. ¿Camina o vuela? Vuela. Vuela. ¿Han visto alguna? No. ¿Conocen las águilas? Sí. ¿Dónde lo han visto? En el zoológico. En el zoológico. Los profesores nos comentan que la actitud y la forma en que los niños se relacionan ahora con ellos es muy diferente. Las niñas son más abiertas, más participativas, los niños son menos inquietos y menos agresivos. Entonces, lo que nosotros estamos notando aquí es un poquito el empoderamiento de la mujer y la atención a la diversidad y la equidad de género. A ver este equipo. Nadie, Anita. ¿Dónde? Bueno, aquí va a estar tú. ¡Sí, la maestra, aquí! Ahí vamos a pegar uno. Allá, aquí vamos a pegar este equipo. El profesor Audelino es un profesor que le gusta mucho y tiene mucha apertura hacia otros proyectos en beneficio de, y les ha demostrado a los padres que esto es importante para que sus hijos mejoren, ¿no?, en su aprendizaje. Es una fresita silvestre. No la cortes. A ver, ¿quién conoce cómo se llama, pues, este tipo de árbol? Niños, niñas. A ver. Sí, pero aquí hay otro. Hay muchos muy chiquititos, otro más grande, otro más pequeño. Este es muy pequeñito, mira. Aquí en México el sistema educativo es totalmente incoherente, yo así lo veo, ¿verdad? Porque la realidad es totalmente diferente, pues, ¿verdad? Ellos viven su mundo, el sistema educativo nacional lo enfoca para las grandes ciudades, o sea que no hay nada que ver con las comunidades, su realidad es diferente. Mileco Chopolte, Pepen. Lec. ¿Y Titsukumet, Lec? Aval. Ni. De hecho, nosotros hablamos tzotzil, nos damos a conocer en tzotzil, nos identificamos con la lengua tzotzil. Y como también ellos son bilingües, también hablan ya el español, pues tampoco. Ahí vamos, aprendemos de ellos y nosotros de ellos. Anix, hola, Jun. ¿Qué te dijo? 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 ¿Qué te dijo?
Nuestro tema se llama Construcción de un Gobierno. ¿El agente municipal qué es lo que hace, que lo que comentó Lucía hace rato? Resuelve problemas. Resuelve problemas. ¿Qué más hace? Luz. Luz. El agua. Agua. El agua. Entonces podemos decir solicita. Solicita ayuda. Solicita ayuda. Podemos decir que puede ir a una dependencia, por ejemplo, en la Comisión Federal. ¿Qué hace la Comisión Federal ahí? Da luz. Da electricidad. Electricidad a las comunidades, las que las necesitan. Si no tienes... Para nosotros, los maestros, pues nuestra misión es educar al niño una formación que le sirva a él en su vida, pues que se sepa defender al término de su educación primaria, porque prácticamente aquí los niños pues quedan hasta la primaria y ya no siguen, las secundarias son muy poquitos. El año pasado tuvimos una alumna que se fue nada más a la secundaria y los demás quedaron. Otros están vendiendo, trabajando, ¿sí? Algunos ya se casaron. ¿Por qué se casan también por la misma situación? Porque piensan que una vez ya casados el papá ya se desliga de las responsabilidades y que el esposo o esposa pues ya van a tener que trabajar para poder sostener ellos mismos. A ver, vamos a escuchar la participación de Lucía. Las autoridades de la comunidad. El agente resuelva problema como que una señora está maltratada o pegan a las mujeres y la señora con el agente y el comisario va a decir que esta escuela no ha logrado consolidar una estrategia muy importante que se llama el gobierno estudiantil, en donde Lucía ha sido elegida como la gobernante. Entonces ella integra el plan de trabajo de sus demás compañeros, que también fueron candidatos. Entonces ellos, en coordinación con el profesor, pueden proponer actividades a desarrollar que les permite desarrollar todas estas habilidades y competencias, ¿no? Ahorita me voy a hablar con el maestro primero. Ah, pero él sí dice que no, nosotros. No, ahorita vamos a hablar. Pues, espérenme, pues, déjenme. Voy a dejar una actividad aquí y me voy a poner a platicar con él. ¿Sale? En algún momento Lucía siempre dice, bueno, hoy es lunes y quiero hablar con ustedes. Entonces, por favor, compañeros, retírense porque es algo importante que tengo que hablar con las maestras. Y entonces ya nos cuenta problemas que han tenido, cómo lo resuelven, nos pide opinión referente a algunas propuestas de algunas ideas que ellos tienen. Si no quieres estar de mi clase, sálganse. Ya siempre ya está abierto la puerta, dice. Siempre los niños solo querían trabajar conmigo, pero los niños no, le dan pena. Antes tenía mucho carácter porque me molestaban tanto. Y entonces ahorita ya bajé un poquito mi carácter y por eso quiero empezar a trabajar, pero no puedo solita porque ya me conocen muy bien como soy y por eso ya no quieren nada conmigo. ¿Cómo eres? Rebelde. Rebelde en todo eso, tengo carácter como niña. ¿Qué quieres hacer cuando vas a estar grande? Trabajando. Aquí. ¿A qué? ¿Sabes? Vender, salir a vender como mi mamá sale a vender. Buscar dinero, ayudar. Y
Que Lucía no irá a la secundaria. Ella la necesita para trabajar en el mercado. Recibo en mi teléfono celular un mensaje del profesor Zapatista. Puedo firmar en la primaria a partir de mañana, siempre y cuando respete sus directivas de no filmar entrevistas. En las comunidades indígenas de Chiapas creo que está la peor educación del país. A un maestro chol lo mandan a una zona celtal. El maestro chol no habla bien español porque además tuvo una formación muy limitada hasta la secundaria. Entonces los niños celtales no aprenden español, no aprenden chol, no aprenden celtal y además todo el tiempo está esa cuestión de que está mal ser indígena, ¿no? Ese es como un patrón que se repetía en los, pues en la memoria de mucha gente que vivió esa educación. Eso es lo que quisieron poner las comunidades un alto, ¿no? Entonces, titejne y San Andrés Catique. To epta box di pero ha muy bueno muy puta el tic más acá el tac el tic entonces hecha cucha le con lilesh caltique chals caltic. Nuestro municipio autónomo se llama San Andrés Acamchen de los pobres, si lo comprenden. ¿Sí? Entonces uno de los 7 municipios, vamos a ver este municipio que es donde vivimos nosotros. Entonces hecha cucha le las caltics caltique y municipio autónomo. Entonces, pero tas cucu pal chcaltiqueta, el ticún, heche cuchelux San Andrés Acamchen de los pobres, ja municipio tixcaltic. Entonces, jayun jayich, saquel ta venta. Ahora li cuchelux la raíz arscalticune, como has bijun ladino chcaltique. Chepatica la o. Cian. José. ¿Ah? Chaloqui José. Chaloqui José. ¿Ya? ¿Ustedes ya pasan? ¿Papá y vos no lo están malas de mi fecha, alguien está poco el tiempo que hay que pasar. Amteretik, ha, li, bu, sons, paik, slike, amteretik, da, municipio. Chiognostok, amteretik, da, municipio. Cajal Tazba Chapanel Li Avalil Hun Teclum Antretik Shunik Vinik Antretik Li Steclumalik Sake Taventa Tashar Li Teclumetik Te Uyik Tan
del municipio Cruzí. En el sistema de educación autónoma, la resistencia se expresa por el hecho de que los zapatistas rechazan la ayuda del gobierno. De esta manera, protegen sus lenguas, sus tierras, sus culturas y su autonomía. Cada zona ha desarrollado su educación de forma diferente. Pues, como pensábamos, bueno, pues van a querer que aprendan los niños español, que aprendan a leer y escribir, las cosas que han, digamos, como normalmente formado parte de la discriminación de la comunidad. Pero para sorpresa nuestra, o sea, lo que estaban diciendo los padres es, no, lo que queremos es que en la educación los niños pierdan la vergüenza. Entonces, creo que todo eso desataba muchas reflexiones acerca de, bueno, entonces, ¿cuál es el papel de la escuela, no? Entonces, ¿qué tipo de niños queremos? Vamos a ir a tomar algo. Alumnos, vamos a continuar la clase. Pues, ¿qué es un insurgente? Pues, ya dijimos, el insurgente defiende su pueblo, o sea, que defiende su pueblo y que entrega su vida al pueblo, o sea, que no hay que temer, pues, a la muerte. Que realmente, pues, el pueblo nos necesita. Por eso hay insurgentes que en el año de 1994 algunos cayeron, algunos murieron. Pero es que así se debe hacer. Entonces, 1983 empezaron a organizarse en las montañas del sureste mexicano para que defendemos, pues, contra el neoliberalismo. Sabemos que hay mucha explotación, hay mucha discriminación y no nos quiere, pues, como somos indígenas, nos desprecian. A partir del levantamiento, los zapatistas entran en una resistencia, digamos, ya como una estrategia política. Pero podríamos decir que todas las comunidades indígenas antes de 94 estaban en una resistencia de facto, ¿no? Por olvido y por muchas cosas, pero estaban en una marginación. Entonces, había una resistencia de facto que los zapatistas usan ya como una estrategia política. Por eso estudiamos lo que es el insurgente. Estamos viendo, pues, que tiene una arma, pues la arma sirve para defender. ¿Qué tal si al rato viene, pues, el enemigo? Pues, para defendernos, pues, es nuestra arma. Y también la palabra. Por eso estudiamos lo que es educación y política. Entonces, no solo en la arma podemos luchar, también de la política podemos luchar. ¿Hoy? Hoy. Hoy, ya se imaginé. Muy chiquito, está muy gacho. Entonces, hay un hada, chante que le dio, hay un ya que dice que el hecho viene insurgente hoy. Mucho más insurgente, puma lo que mi insurgente. Como todo ese proceso político no deja de lado una situación de guerra que no ha,
o sea, que hasta el momento no ha terminado en el Estado ni contra las comunidades zapatistas. Todas las bases militares están ubicadas estratégicamente cerca de los territorios zapatistas. Entonces, como es una guerra que no ha, pues que no ha terminado, y aún así, como los zapatistas dijeron, bueno, apostamos a la vía política. Pasados algunos días, las autoridades de la comunidad me anuncian que no es posible continuar la filmación. A mi pesar, debo partir. Y las casas es el centro indígena de capacitación integral Fray Bartolomé de las Casas. El corazón central, que es la estrella, es el CIDES y las Casas. ¿Sí? Eso es lo más visible de este sistema y por eso está en el mero centro. Pero de ahí tiene otros componentes. Entonces, el nombre de todo esto es el Sistema Indígena Intercultural de Aprendizajes y Estudios. Entonces, ahí son cursos muy prácticos, donde la gente no necesita saber leer y escribir, donde la gente no necesita saber bien hablar el español, aunque solo sepa su lengua materna, pero tiene esa oportunidad de entrar y aprender y hacer lo que le gusta. Sí, afortunadamente está funcionando muy bien. Y este lugar tiene mucho vínculo con las comunidades. La idea es que no salga de su comunidad y se quede en la ciudad. No es sacarlo de su comunidad y transformarlo, ¿no? Es regresar a su comunidad y apoyar a su pueblo, a su comunidad, a su familia. ¿Sí? Y por eso a partir de ahí entonces se le da todos los apoyos necesarios. ¿Sí? Todo. Materiales de estudio, de trabajo y todo lo que necesita.
esta parte de la Universidad de la Tierra, pues, es la parte de estudio teórico, la parte política, donde viene no solo la gente de aquí, sino que también de otras partes para platicar, para participar, para dar su experiencia, sus conocimientos. Entonces, cada jueves está el seminario, que también le llamamos el seminario de la otra campaña. Organizan encuentros, conferencias, presentación de libros y con gente como ustedes vieron ayer, gente que también está trazando otro camino, buscando otras alternativas, ¿sí? Y todo eso nos fortalece con lo que hacemos también aquí. Este es el invernadero de algunos cultivos, de algunas prácticas que hacemos aquí en las cuestiones de agroecología. Ahorita tenemos algunos cultivos de tomate y son cultivados con abonos orgánicos, con composta. Y también la producción de alimentos aquí, primeramente es el autoconsumo. Sí, no, aquí no interesa mucho también comercializar. Sí, si alguien lo viene y lo compra, pues adelante. Pero no es la prioridad de comercializar, sino que es producir para el autoconsumo. Nosotros hablamos mucho de las comunidades autónomas, en este caso los zapatistas, pero también hay otras comunidades que no son zapatistas, pero también simpatizan, también están construyendo y que siguen el mismo ejemplo de los zapatistas. Hemos aprendido de ellos. La otra escuela oficial, pues, eso no, ya nos dimos cuenta que no nos sirve, nos transforma. Yo en lo personal, afortunadamente, recapacité a tiempo y volví a regresar a mi comunidad. Todo lo mismo, hay mucha gente que ahora no tienen vergüenza de decir que soy indígena, al contrario, ¿sí? Lo dicen con la cabeza en alto, sí somos indígenas. Pero también podemos hacer lo nuestro en nuestra comunidad sin molestar a los demás. Podemos construir lo nuestro. Y por eso se habla de una educación autónoma, de una salud autónoma, de su sistema de gobierno, de ellos mismos. Probablemente todo lo que no he filmado relataría mucho mejor sus realidades. Tuve el gran privilegio de caminar por estas tierras de sueños, de deseos y de cambios. Ellos soñaron con hacer un mundo y lo han hecho. Pues yo creo que el movimiento es como un ejemplo que sí es posible hacer las cosas. Como, o sea, es, para mí es un ejemplo de que la gente que está construyendo la autonomía tiene todo en contra y construye la autonomía. Tiene todo en contra y construye su sistema de salud, construye su sistema de educación, construye su gobierno autónomo, con todo en contra y desde la nada. Yo pensé solo quedarme un año, pero cada año era como, pues era eso, que la vida está cambiando todo el tiempo. Y como todo el tiempo eran cosas importantes, interesantes, todo el tiempo estaba aprendiendo, todo el tiempo sentía que no podía estar, o sea, como que sentía que lo que hacía era lo más importante del mundo y que estaba en el lugar más importante del mundo. O sea, esa era la sensación que me da la comunidad, ¿no?
Esta libertad sin licencias ha transformado la lucha en proyecto social, siempre cultivando la idea de que todos tienen un lugar ahí. Incluso la niebla más densa hace real esta impresión que algo ocurre y se expande en Chiapas. Edificando un sistema de educación acorde, ellos tienen la esperanza de poner fin a los sistemas que perpetúan la injusticia, la desigualdad, la exclusión, la violencia y el racismo. Frente a ciertos espacios inescrutables, allí existía un muro, una sociedad sin máscaras, un mundo, el mío, el de todos.